Y como siempre no faltará el deporte, hoy con la mirada puesta en San Bartolomé de Pinares. La yeguada Arroyo Montes se ha proclamado mejor ganadería del mundo criadora de doma clásica por quinta vez. Lo ha conseguido en 2015, 2017, 2018, el año pasado y en este 2020 en el Salón Internacional del... Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte ligado a nuestra programación. Estén muy atentos porque en este martes arranca la nueva temporada del 8 Magazine. Será con nuevo formato en directo a partir de las 4 y media de la tarde los martes y los miércoles, aunque si ustedes son asiduos a nuestro horario de noche, recuerden que también pueden volver a ver ese programa a partir de las 10 de la noche aquí en la 8 Ávila. Como les decimos, hoy estamos de estreno. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes y lo hacemos con la mirada puesta en la edición 2020 del Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, porque la yeguada abulense a Arroyo Monte ha hecho historia por varios motivos. La yeguada Arroyo Monte lo ha vuelto a conseguir. Se ha proclamado mejor ganadería del mundo criadora de doma clásica por quinta vez. Lo ha logrado en el sexto Campeonato del Mundo de Caballos de Pura Raza Española, celebrado en la 30ª edición del Salón Internacional del Caballo, SICAP, en Sevilla. Y todo gracias a los resultados conseguidos por Joya FS, Norteño FS, Molinero FS, Isleño FS y Pampero FS. Destacar algo histórico, una yegua por primera vez ha ganado el Gran Premio y lo ha hecho Joya FS, con Alberto García Briñón como jinete. Campeona final Copa ANCE Joya FS y medalla de oro en el Gran Premio y en el CUR Gran Premio. Además, Norteño FS se hizo con el Campeonato del Mundo que ya logró hace dos ediciones y se colgó el oro tanto en la reprise preliminar como en la final 6 años. También con Alberto García Briñón a las riendas. El jinete salmantino sumó más títulos en 7 años con Molinero FS, con quien obtuvo el segundo puesto en la preliminar 7 años y bronce en la clasificación final de la Copa ANCE. Isleño FS se clasificaba quinto en la final Copa ANCE, quinto en el Gran Premio y cuarto clasificado en CUR Gran Premio. Por último, Pampero FS ha sido sexto clasificado en la Copa ANCE 4 años. Por todo ello, Alberto García Briñón ha recibido la medalla honorífica por ser 5 veces campeón de la Copa ANCE de Doma Clásica, con ejemplares de Arroyo Monte. Las dos caras del deporte.